Decía, está, ahí empezó, porque está viniendo la policía por el otro lado, por la vereda de por la vereda de Avenida Rivadavia, está viniendo más policías. Yo te decía que no veía si por Rodríguez Peña estaba llegando, se estaban colocando más policías para encerrar a la gente. Bueno, algunos se están moviendo, está avanzando en este caso el primer cordón de la Policía Federal para sacar a la gente, así que va a suceder en cualquier momento nada más. Los cordones que se mueven de la Policía Federal para sacar a las personas de la calle. Más policías que vienen y ahí avanzan, están tirando gases, están avanzando también sobre la vereda de la Avenida Rivadavia. Comienzan a mover las cosas, comienza también a tirar gases. La policía que avanza, igual que en los días anteriores, ya ha comenzado en este caso la represión. Se repite por tercera jornada consecutiva la policía y la gendarmería que ya está formada. Hay otros efectivos, insisto, sobre el cordón de la Avenida Rivadavia para sacar a los manifestantes. Cada vez son más los efectivos que están llegando sobre la vereda y tirando gas lacrimógeno para que la gente salga, se corra, algunos que se van para la vereda y la policía, que es impresionante el número de gendarmería y prefectura ahora que llega Juan con escudos sobre la vereda, que llega desde lo que es la zona de Rodríguez Peña, avanza también. Es una cerrona, digamos, hacia la plaza de la Policía Federal. La gendarmería es impresionante. La cantidad de efectivos que están llegando por atrás es terrible. Es lo que me preguntaba yo, Juan, hace un ratito, porque no lo veíamos. Estaban del otro lado y llegaron rápidamente y aquí los están tirando sobre lo que es la plaza. El humo sobrevuela de lo que es los gases lacrimógenos.